si después de 4 años y medio de varios torneos, de muchas decepciones, miles de lesiones, hoy por fin se fue Ayrton Preciado? Ese bandido, ampón, ladrón, que solamente vino aquí a cobrar dinero y no jugar. Porque solo vino a cobrar y no jugar. Hoy se anuncia con bombo y platillo y como debe de ser, primera vez que me parece el Santos da el mejor comunicado en la historia. Sí. Sin agradecerle, no había nada que agradecerle a ese bandido. Sobrio, cortito y minucioso como debía de ser despedirse de Ayrton Preciado. Ni las gracias le dimos a ese sujeto. Ponme el comunicado, Piti, para que la gente pueda ver de lo que estoy hablando. Porque cuando se fue Diego Valdés, Auribe Peralta, infinidad de jugadores, le damos las gracias por su entrega, determinación, esfuerzo, por la filosofía. Hoy ni eso se merece este sujeto. Y porque yo tengo fuentes dentro del Club Santos Laguna. Déjame, pongo la bandera acá. Hoy te la tiro en el suelo. Hay que renovarla, por cierto, sí, porque luego ahí el símbolo de Santos tiene 0 estrellas. Y a mí me dijeron, mis fuentes, ustedes saben que tengo muchas fuentes, plagadas y metidas dentro de la institución, vestidas de jugadores, vestidas de inteligencia deportiva, comunicación, mercadotecnia. A mí me dijeron que no lo querían ya. Que dentro del club también decían, este hijo de las mil no sé cuántas, que se vaya ya. Ya era un dolor de cabeza para el Santos Laguna. ¿Cómo estás, Jacqueline Lares? ¿Contenta, supongo? ¿O estás triste porque se va a ir Ayrton Preciado? Buenas tardes. No, contenta. Hubo una confusión después de esa firma de autógrafos. Creo que todos aquí decíamos, pues probablemente sí vaya a quedarse en Santos Laguna porque no hay un acomodo, porque no llegaron a un acuerdo y porque decían, al final de cuentas sigue perteneciendo a Santos. Entonces ahí comenzaba la molestia. Pero todo o la relación se quiebra a raíz de sus declaraciones, porque yo sentía que el aficionado, a pesar de todo, le tenía paciencia y lo entendí al final de cuentas, porque pues obviamente a nadie le gusta lesionarse y el aficionado estaba en esa postura de decir, bueno, ¿qué puede hacer el jugador? ¿No? Tiene lesiones, vamos a entenderlo. Sin embargo, después de sus declaraciones, creo que ahí se quiebra y lo más sano para todos, para el aficionado, para Santos Laguna y para el propio jugador, pues obviamente era que se fuera. Era por respeto a esta gloriosa institución llamada Club Santos que se tenía que ir a Ayrton Preciado. Walter, ¿cómo está? ¿Todo bien, Walter? Sí. Nos llegó el reporte que ya saliste. Ahora, una vez.